¿Qué tal? ¿Cómo están? Primera semana del mes de abril, tal y como lo veníamos adelantando, la inestabilidad que sigue presente sobre amplia franja de nuestro país, principalmente con lluvias que se desarrollan para este martes en el extremo norte y en la Patagonia argentina. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios a nivel general. Mientras tanto, en la provincia de Córdoba, seguramente la mayoría se preguntan cómo seguirá esta situación de inestabilidad y les cuento que para la primera parte de esta semana tendremos mejoramientos temporarios, pero sin embargo con abundante nubosidad. Desde mediados de semana y en adelante regresan las lluvias y se activan nuevamente algunas áreas de inestabilidad. Pero por el momento, cielo mayormente cubierto sobre amplia franja de toda la provincia. En el sur y en el centro, todos los departamentos y ciudades del sur de la provincia de Córdoba se esperan mínimas de 17, 18 y máximas que estarán entre los 24 y los 25. Similares condiciones para toda la zona serrana y hacia el noroeste, en Cruz del Eje, Poche y en Anfunes, en donde también allí se esperan pocos cambios de la temperatura. Por el momento, también probabilidad de precipitaciones débiles para la zona de Villa de María de Río Seco y alrededores, poco cambio de la temperatura máxima, mientras que en San Francisco, la única zona en la que podremos tener en algunos momentos del día cielo despejado, pero con nubosidad variable para toda la jornada. Allí la mínima será de 18 y la máxima de 26. Ahora sí, les recuerdo que si necesitan más información pueden ingresar, como siempre, a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.